Hola, 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 bienvenidos todos a la SWC, bienvenidos a la Spanish Wrestling Challenge, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de la SWC. Soy vuestro comentarista, soy Peter Seyfried. Estamos una vez más en un nuevo capítulo de la SWC, estamos una vez más comentando a los chicos del ring de arena. Y segundo capítulo de la segunda temporada, y ahí sale Rick Lincoln. Vamos a ver qué nos va a contar este enmascarado, que hoy viene de negro con esta impresionante entrada. Viene de negro. Recordemos que en el primer capítulo se presentó aquí de color rojo. Pues hoy, señoras y señores, fanáticos de la SWC, SWC Universe, se presenta de color negro. Impresionante, impresionante. Me gusta la entrada de Rick Lincoln. Muchas veces que se acaba utilizado aquí la SWC, pero hace buena entrada, ¿eh? Aunque la primera que hice no estuvo muy a la altura de estas dos últimas han estado muy, muy bien, la verdad. Ahí corre el enmascarado hacia el ring, haciendo esta entrada mezclada un poco con la primera que hizo. Y vamos a ver, porque el enmascarado negro, el enmascarado de la SWC, junto a otros enmascarados, va a comentar ahora, va a hablarnos algo. Así que vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuenta. Capítulo, perdí tanto el Title in the Box como el SWC Championship. Y me cabré, vosotros lo visteis, me cabré, destrocé todo el ring. Pero yo hice un trato con Miroslav Kozlov y me traicionó. Ahora mismo debería de tener yo, aquí, en mi mano, el Title in the Box. Cosa que no lo tengo por culpa de ese maldito imbécil. Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Es que encima después pierdes contra Undertaker. Es que... Oh, es que me enerve, tío. Me enerve. Si Undertaker acababa de debutar, ese tío un paquete, tío. Tú se suponía que me tenías que ayudar a ganar el Title in the Box. ¿Y dónde está? Lo tienes tú, porque eres un traidor, eres un imbécil y eres un inútil que no hace más que perder contra perdedores, lo que te convierte en otro perdedor. Te trajeron como una de las nuevas cosas, te trajeron como un gran regreso, como una gran oportunidad. Eran como, ¿qué te digo yo? Como lo más de lo más. Y es que encima en tu primer combate perdiste el SWC Championship. Y lo perdiste en el segundo. Caíste lesionado. Y encima cuando volviste a perderlo. Y te enterré bajo la arena. Y te llevé a mi mazmorra. Y te dije, te voy a ayudar. Te saco de aquí. Y a cambio tú me ayudas a ganar el Title in the Box. Solo quedemos tú y yo, entonces tú saldrás y el Title in the Box será mío. Lo dijimos, ¿verdad? ¿Acaso eres un cobarde? ¿Lo dijimos o no lo dijimos, eh? Y es que encima lo ganas, me traicionas. ¿Te pierdes contra el paquete de Undertale? ¿Ese tío que es malísimo? De 3 años, le coge y le gana, le hace una powerbomb y lo revienta. Entonces miro las con Love. ¿Tú también pierdes contra Undertale?
también pierdes contra Undertale? No sé, tú me dirás. Undertale, a ver qué es lo que quiere Undertale, porque le interrumpe, ¿eh? Undertale interrumpe ahora a Rick Lincoln, claro, recordemos que Rick Lincoln le ha dicho tonto, le ha dicho que era un paquete luchando. Así que supongo que se va a defender a Undertale. Vamos a ver qué nos cuenta Undertale, que interrumpa a Rick Lincoln. Soy el rey.